Estamos ya de regreso y queremos saludar a la economista y abogada Marjorie Chávez, candidata a la Asamblea Nacional por la provincia de Pichincha en el Distrito Norte, lista 6, y al señor doctor Diego Ordóñez, candidato a la Asamblea Nacional por el Distrito 3, creo listas 21. A los dos, gracias por acompañarnos. Teníamos hace un momento un diálogo con Simón Pachano sobre no sé si decir los ideales que quisiéramos o los anhelos que queríamos sobre los partidos políticos, la elección, la representación y el rol que han de jugar ellos en la Asamblea. Entonces, Marjorie, esta es su segunda vez en busca de una curul, ¿no? Su segunda vez. ¿Qué hay de diferencia ahora a esta asamblea que usted la ha visto que tiene tan malas calificaciones? ¿Cuál es la nueva propuesta? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Francisco, Diego, también un fuerte abrazo y a toda la audiencia envío un fuerte abrazo en este penúltimo día de campaña. Efectivamente, Francisco, no es la primera vez que estoy en una papeleta. Fui candidata a la viceprefectura de Pichincha en las elecciones pasadas junto a Diego Salgado. Y en esta ocasión aspiro a llegar a la Asamblea Nacional justamente para cambiar este 2% de credibilidad, para devolver la institucionalidad a esta función del Estado y devolverle credibilidad a la ciudadanía, demostrando a través del ejemplo, a través de la coherencia, que los ecuatorianos honestos somos más y que habemos además perfiles lúcidos, preparados a través del trabajo, de la formación y del mérito, que estamos dispuestos a cambiar esta percepción que tienen. Y por supuesto, la única forma de hacerlo, Francisco, es a través de un trabajo duro, que en mi caso he demostrado toda mi vida y ahora también lo he demostrado en la campaña. Al saludar al doctor Diego Ordóñez, Diego, usted ya ha sido asambleísta, ha estado en varias funciones. ¿Qué hace falta o cómo lograr esta gobernabilidad a través de la participación? El primer hecho de que ustedes ya sean candidatos es que quieren participar. Y cuando les convocan desde sus partidos para participar, dicen, bueno, aquí estamos y vamos a plantearlo. ¿Cómo lograr una representación y una sintonía con la ciudadanía para que no exista este divorcio a veces entre la política y el ciudadano que ve muy distante al hecho? Diego, bienvenido, buenos días. El micrófono, Diego. Ahí estamos. Ahí, sí, gracias. Buenos días, Francisco Mayor, y a todos quienes nos escuchan. Bueno, la pregunta que tú planteas, Francisco, no tiene una respuesta coyuntural. Uh-huh. Es un problema, yo diría, conceptual, de estructura, ¿no? De cómo hemos concebido el sistema político. Y digamos que hay que empezar por replantear la forma en la que el código de la democracia concibe, tiene que organizarse esa representación política. Es favoreciendo el movimientismo y una gran fragmentación de organizaciones políticas de menor nivel, ¿no? De índole casi parroquial. Casi parroquial. Entonces, esto destruye el concepto de tener organizaciones nacionales con visión nacional, que defiendan un proyecto nacional, ¿no? Y que luego, en el ejercicio de la representación política, defiendan esas ideas y no el tráfico y la negociación del voto, ¿no? No trafiquen con el voto, pues no tienen que responder a nadie, no tienen ninguna estructura, ninguna disciplina, ninguna organicidad. Creo es una organización que ya tiene alguna experiencia, algún recorrido de 11 años, ¿no? Como una organización política. Y yo estoy integrado ahora como parte, bueno, llevo vinculado al proyecto, digamos, desde mucho antes de que se inaugure. No he tenido una participación pública electoral en esa organización, pero he estado muy próximo a ese proyecto. ¿Y por qué estoy próximo y por qué ahora estoy visible en una candidatura? Porque ahí hay un partido orgánico, un movimiento político, no es un partido en realidad, un movimiento político orgánico que defiende un proyecto político, que defiende un conjunto de ideas. Nosotros defendemos las ideas de la libertad, nosotros defendemos la idea de la democracia, de la república, la institucionalidad. Y en esa medida, el plan de gobierno, pues, que identifica es lo que va a servir, digamos, el cuadre, ¿no?, en el cual la estructura de creo en la asamblea se va a desempeñar.
Y obviamente esto manejado con, en términos de absoluto cumplimiento, en términos de honestidad e integridad, ¿no? Con Lazo el país va a tener un presidente honrado. Y lo que decía, cuando hay un presidente Mayori, honrado, entonces, hay un gabinete. Ojalá, claro, ahí se representará la, y uno dice, ojalá esta idea de ir consolidando un proyecto funcione, y funcione para todos los sectores. Mayori, aquí Diego nos ha planteado libertad y democracia. Y estos dos términos, o sea, también se trasladan al tipo de legislación que se haga, en una legislación donde el Estado participa más, en donde las fuerzas, digamos la otra, donde las fuerzas solo del mercado estén, parecería que chocan, y entonces hay que ir buscando algunos términos, decía Simón Pachano hace un rato, que equilibren las cosas. ¿Qué tipo de legislación hay que ir? ¿Hay que revisar toda la que tenemos, que es inmensa? ¿O qué tipo de legislación hay que hacer, Mayori? Francisco, lo han dicho, en otras palabras, tenemos que buscar el valor del punto medio. El Estado tiene que tener un tamaño que nos permita dar los servicios de calidad a cada rincón del país, pero también tenemos que incentivar la iniciativa privada para generar empleo, un empleo de calidad, y ese es uno de nuestros ejes en el que enfocaremos todos nuestros esfuerzos. Sobre la democracia, sobre un sistema de partidos, por supuesto que tenemos colas históricas que venimos arrastrando, pero justamente es esta generación, esta nueva generación, la que tiene esa gran responsabilidad de ser parte, de mostrar el cambio y generar esta nueva dinámica. Las reglas del juego, el sistema de la democracia ya lo tenemos, ya está estructurado. Vamos a llegar nosotros con esas reglas del juego, pero a demostrar que sí se pueden hacer las cosas diferente y con competencia, una competencia en el sentido amplio, con consistencia, desde la coherencia, la ejemplaridad, con humildad, a trabajar escuchando a la ciudadanía, que eso es justamente lo que se hace falta, que la política pública no se construya simplemente desde los curules, sino desde quienes entendemos la política como vocación, es decir, escuchamos a la ciudadanía, tenemos nuestras ideas, pero las perfeccionamos escuchando a quien vive el día a día, a quien conoce sus gremios, su realidad, sus problemas en la calle, y poder tener la lucidez suficiente, las herramientas críticas suficientes para reducir esto en una política pública que mejore directamente esta calidad de vida. Diego, Mayori nos plantea entonces ahí un tema de trabajo, y la pregunta sería, ¿se puede generar trabajo desde la legislatura? ¿Se podría hacer un esquema legal para eso, Diego? Bueno, no va a ser la Asamblea, ni mucho menos el Estado, el que genere empleo. Creo que es importante insistir en que va a ser la inversión y el sector privado el que genere, el que movilice la economía. Y en eso me parece que no hay un punto medio. En eso no hay un punto medio, porque durante los últimos 50 años el modelo de crecimiento de la economía en torno al Estado es el que ha fracasado. Y tenemos que volcar hacia el sector privado la responsabilidad de generar empleo, de movilizar la economía, de ser el motor de la economía del crecimiento. Es la única manera que se garantice un crecimiento sostenido y de largo plazo, ¿no? Y no dependiendo de la volatilidad, por ejemplo, del precio del petróleo, que es lo que ha significado que Estado durante el correísmo se expandió brutalmente y después se quedó sin capacidad de financiar, y la única manera de financiar es o metiendo la mano en los bolsillos a la gente por impuestos o bien endeudamiento. Ahí no hay un punto medio. ¿Qué es lo que hay que hacer, Francisco? Durante 10 años el correísmo construyó o consolidó un modelo estatista, un modelo que no estimula la inversión, que no genera incentivos para que tanto el pequeño, el mediano, el gran inversionista arriesgue su dinero para invertir y generar trabajo. ¿Y esto qué es una responsabilidad? Esa es realmente la responsabilidad social del capital, es invertir, generar empleo. ¿Qué tenemos que reformar? Tenemos que crear un nuevo escenario de legislación laboral, sin topar el Código del Trabajo. Ese Código del Trabajo está ahí. Ese Código del Trabajo protege a 3 de cada 10. En capacidad de trabajar. Uh-huh. Para los 7 restantes, la ley de oportunidades laborales.
hay que hacer una última, única y última reforma tributaria para empezar a desmontar el impuesto a la salida de divisas, para eliminar una cantidad de impuestos que distorsionan la economía, tienen baja recaudación, pero desestimulan el ahorro, por ejemplo. Y esto tiene que eliminarse. Hay que hacer una reforma a la ley de mercado de valores para tener a la seguridad social como un actor real en el fortalecimiento y en la inversión para infraestructura. Pero entonces, para controlar también, sí, puede hacer, para digamos, controlar también a quienes han estado en el mercado de valores, ya vemos lo que han hecho en Guayaquil, un mercado de valores de asaltantes. Pero creo que Francisco, yo creo que hay que tener cuidado en generalizar. Ya. Porque hay, siempre habrán evidentes actos de corrupción y hay que la ley tiene los recursos para enfrentarlos. Hay que enfrentarlos, hay que tener la decisión, hay que enfrentarlos con dureza, ¿no? sin contemplación. Faltó ahí eso entonces no quiere supervisión. Decir que el mercado de valores pues tenga que haya faltado, pero lo que sí puedo decir es que el mercado de valores en su conjunto globalmente es un mecanismo que debe ayudar a que el ahorro de la seguridad social se canalice en proyectos de infraestructura. Marjorie, Diego nos acaba de hablar entonces de una parte de impuestos, además de la ley de oportunidades laborales. Los impuestos han sido quizá uno de los temas más debatidos en esta campaña y muchos decían bajar el IVA al 8%, otros al 6%, ¿quién da más? O sea, ¿quién baja más? Diego nos da unas razones para que el impuesto a la salida de capitales sea revisado. Pero también habrá que tomar en cuenta que esa debe ser una iniciativa del Ejecutivo, pero que tome en cuenta el financiamiento. Eso que van a reducir, ¿cómo se puede conseguir a través de hacer esta reforma tributaria que dice Diego, una más y no va más? Marjorie, ¿qué están pensando ustedes como partido en temas de reforma tributaria y esto que ha denominado Diego, que es la ley del nuevo empleo, de emprendimientos? ¿Qué están pensando ustedes, Marjorie? Francisco, pues sí, a ver, primero, la iniciativa presidencial, como usted lo acaba de mencionar, para una modificación en la normativa financiera es esencial. Segundo, la fijación de las tasas de interés es una recomendación técnica de la Junta de Planificación Monetaria y Financiera, pero que se basa, entre otras cosas, en el riesgo del país, que se traduce esto finalmente en el precio del dinero. Ahora bien, hay que modificar dicha normativa para que la competencia internacional pueda ser atraída, es decir, que otros operadores financieros existan y ahorradores internacionales que deseen mantener el valor de su dinero libre de las la depreciación de sus monedas, puedan modular por aumento de la demanda de servicios financieros. Una oferta de dichos servicios mayor hará que los intereses también se modulen a la cantidad de demandas de créditos productivos y de emprendimientos. Esto unido, pues también a las propuestas del candidato a presidente, se puede lograr incentivos ciertos de confianza, que den señales claras de que el mercado financiero ecuatoriano modulará su precio del dinero, es decir, interés bajando niveles adecuados para la economía dolarizada. Y también estamos pocos días de ver la autonomía del Banco Central y esto tiene que, se tiene que retirar al gobierno del directorio del Banco Central, dándole mayor autonomía del Ejecutivo para que pueda fijar técnicamente, de forma técnica, las tasas de interés y a su vez, con esta reforma al Código Orgánico Financiero, se establecerán incentivos para la llegada de la banca internacional, como lo dije, que otorguen créditos de primer piso, es decir, directamente al beneficiario, sea una persona natural o sea jurídica, y ampliando esta oferta de instituciones financieras que otorguen los créditos, los bajos costos que hablamos, bajo costo, largo plazo, y también solucionar el tema de las garantías. Nuestra propuesta, Francisco, desde el PSC, no ahora en campaña, sino pues desde hace muchos años atrás, ha sido el no subir más impuestos. Siempre hemos estado en contra de subir más impuestos y hemos votado con esa coherencia en la Asamblea Nacional. Y nuestra propuesta actualmente también se dirige a generar todos los incentivos necesarios, también dotando la tecnología gratuita y las herramientas para que los emprendedores puedan trabajar, puedan emprender
con las herramientas necesarias en el momento que vivimos actualmente, que es crítico, que ha demostrado, que ha evidenciado esta brecha digital que pone a diferentes niveles, puntos de partida a todos quienes quieren emprender. Nosotros tenemos que enfocarnos en ello y dar además un apoyo especial al sector agrícola, al ganadero, el pesquero y el artesanal, y al sector turístico. Por ejemplo, en nuestra ciudad que ha sido tan golpeado, nosotros como Lista 6 proponemos 0 impuestos durante 4 años para este sector y permitir que se dinamice. Claro, pero ahí vuelven a proponer algo que no se puede, que tendrá que ser de iniciativa del Ejecutivo. Los impuestos tienen que venir desde la parte del Ejecutivo, Marjorie. ¿Harán entonces un contacto con el gobierno? Por supuesto que sí. Vamos a trabajar con Guillermo Lasso y el doctor Borrero. Desde la legislatura se pueden realizar medidas paliativas, pero sin duda es una iniciativa del Ejecutivo y vamos en alianza, recuerdo, la alianza 21-6 con Guillermo Lasso y el PSC tiene sus mejores perfiles para la Asamblea Nacional. Diego, cuando proponen una reforma tributaria, y claro, yo le decía a Marjorie, oiga, si van a poner, por ejemplo, 0 impuestos al sector turístico, hay que negociar con el gobierno, hay que ponerse de acuerdo. Para que la palabra negocio no vaya a parecer que es una cosa así de no, hay que llegar a acuerdos en todo caso. Los impuestos, si ustedes están analizando ya como proyecto político, entonces ejecutivo, legislativo, si es que los eliminan, de alguna manera habrá que financiarlos. ¿Cómo están pensando en responder esta parte impositiva y en esta posible reforma tributaria frente a una organización de disminuir impuestos y a lo mejor consolidar otros, digo? Durante el gobierno de Moreno se aumentó el endeudamiento y incrementaron impuestos, pero no se redujo ni se optimizó el gasto del Estado. Se mantuvo los niveles, incluso en algunos casos se incrementó el gasto corriente. Digamos que ha aliviado la renegociación de la deuda y la carga de intereses excesivos, ¿no? Digamos, que usureros a los cuales el gobierno de Correa. Sí, eso ha sido un alivio, ¿no? Pero de todas maneras, sigue habiendo un elevado déficit y eso tiene que financiarse. Y la pregunta es, si se van a reducir impuestos, ¿cómo financiar? Bueno, hay que optimizar el gasto estatal. Esto tiene que ver con una definición ligada a lo que comentamos hace un momento, ¿no? El rol del Estado y el rol del sector. El rol del Estado tiene que concentrarse en salud, en educación, en seguridad pública y en protección de grupos vulnerables. Y hay que dejar que el sector privado sea el que se encargue de financiar la economía e inversión en lo que el sector real de la economía y también obra pública. El Ecuador tiene represada inversión en obra pública desde hace algunos años por absoluta carencia de recursos. Y hay que abrir el que el sector privado pues invierta en esta actividad. El momento en que la actividad económica se dinamice, el momento en que entremos con una política convocatoria a grandes empresas serias, no depredadoras ni vinculadas a acuerdos turbios, ¿no? De empresas pues que no garantizan el que se explote adecuadamente con respecto al medio ambiente, por ejemplo, minería y petróleo. En el momento que hagamos que ese sector se dinamice, se duplique la producción petrolera, bueno, aquello va a significar incremento a los recursos del Estado orientados a estos 4 sectores que acabo de manifestar: salud, educación, seguridad pública en todo lo que se representa, incluido función judicial, y protección a grupos vulnerables. Francisco, es cuestión de optimizar recursos, priorizar aquello en lo que el Estado tiene que gastar, dejar que otros sectores hagan lo que tienen que hacer. Es un poco lo que tú me vas a comprender, ¿no? Que el Estado haga aquello que los particulares no pueden hacer. Los particulares inviertan, el Estado haga educación, salud para los pobres, ¿no? Y protección a grupos vulnerables. ¿Cómo? Optimizando los recursos. La optimización de recursos pasa
No sé si pasa también por la reducción, a veces ha dicho el tamaño del Estado, y ahí tenemos una, como todavía está vigente el Consejo de Participación Ciudadana, se va a quedar el tema de la estructura del Consejo de la Judicatura. Tienen ustedes otras organizaciones, secretarías, otras cosas que tienen un costo alto, de lo que vemos ahora mismo, el contencioso electoral, uno diría, si podemos sumarle con el Consejo de Participación Ciudadana, por favor ayuden, den un brochazo de una sola, porque lo que ha sido es fuente de cosas inconfesables. Marjorie, en esa estructura del Estado, ¿cómo trabajar desde la legislatura? ¿Qué hacer? Sí, Marjorie. Gracias, Francisco. Efectivamente, hablamos del Consejo de Participación Ciudadana, que es una aberración de institución. Esto tiene que eliminarse. Pero, como ya lo dijimos, las reglas del juego con las que entramos son las que tenemos ahora. Y tenemos que desde nuestro ámbito, desde nuestro ejercicio de influencia, hacer lo correcto y demostrar que sí se pueden hacer las cosas de forma coherente y sobre todo con sensibilidad al entorno. Hemos hablado, voy a hablar un poquito sobre el tema de cómo mejorar, cómo realmente mejorar lo público si con el cobro de los impuestos. Nosotros recordemos con nuestro presidente Guillermo Lasso, la Alianza 21-6, proponemos subir el salario básico a $500. Al reducir también, al subir el salario y al reducir o suprimir impuestos y bajar el costo de la energía, que es otra de nuestras propuestas, los empresarios podrán mantener sus costos de producción, que es lo que no nos vuelve competitivos, y mantenerlos sin perjuicio de las alzas salariales. Al mismo tiempo, al haber mayor capacidad de compra por parte de los trabajadores y sus familiares, las empresas venderán más y ganarán más, generando con bajos impuestos, mayores ingresos al fisco por IVA, ICI y por impuesto a la renta. Además, al crecer, contratarán más empleados y el crecimiento económico general pues significará también mayores ingresos para todos los sectores de la economía que desarrollan sus actividades sin ser empleados públicos y privados. Es decir, generamos toda una dinámica de crecimiento, de prosperidad, que sí es posible, Francisco. Claro. Pero ahí entonces, Diego, ¿Cómo mejorar las instituciones del Estado? Sí, frente a la estructura que está ahora. Estas son las reglas que tenemos, pero justamente esto es lo que queríamos cambiar. Entonces, visualizar una estructura del Estado, no sé si volver a los tres poderes, mantener los cinco. El Partido Social Cristiano ha tenido, Marjorie, una posición frente a las reformas planteadas, a las enmiendas que están en trámite. Planteó incluso una consulta para eso, no ha tenido el respaldo, no sería el respaldo, no ha tenido la veña de constitucionalidad de la Corte, pero bueno, entonces si ¿sí hay una visión distinta, Marjorie, de Estado? Algo no, ya. Perdón, no escuché completamente la pregunta, pero yo decía, ¿cuál sería entonces la visión frente a las propuestas que están tramitándose en Asamblea y a que no se dio paso a las propuestas hechas por el Partido Social Cristiano y el abogado Nebot, Marjo? Así es, en la Corte Constitucional no tuvimos los votos a favor, fueron 5-4 votos para las 11 preguntas de la consulta popular. Entre los argumentos, pues, se dijo que era guayaquileña, que no era nacional, esto sí, bueno, a la final todos somos de Ecuador y los beneficios de una consulta popular realmente se verían a nivel nacional, fue negada, digamos, pero esperamos que pueda avanzar. Y esta es una de las grandes herramientas, ¿no?, que tenemos, la consulta popular. Y recordemos que otra de las herramientas democráticas que tenemos todos también para ejercer el control del voto es ahora el 7 de febrero. Entonces, los ciudadanos, todos tenemos que ser parte el 7 de febrero de la capacidad para cambiar que tiene
nuestro candidato Guillermo Lasso y elegir los mejores perfiles para la Asamblea Nacional. Así que en este momento, a pesar de que a nosotros nos han negado una posibilidad de transformar, de hacer cambios importantes que aspirábamos, vamos a seguir intentando y pedimos a la ciudadanía que nos que sean partícipes de este de esta rendición de cuentas a través del voto el 7 de febrero. Doctor Ordóñez, esta estructura del Estado, y usted lo ha mantenido no solo a través de opiniones y de entrevistas que ha dado, pero además ha escrito sobre el tema. ¿Esta estructura del Estado se la puede cambiar? ¿Ustedes van a respaldar las que están en trámite? ¿Tienen una visualización con proyecto distinta? ¿Cómo actuar en esto, en este sentido, Diego? Se nos congeló, Diego, la... No sé, a lo mejor una llamada telefónica. Algún tema estamos pasando con el Internet. Son las cosas que nos ha traído la pandemia y la tecnología, ¿no? A veces uno piensa cómo haría el trabajo sin todo esto. Hace un año nomás no había problema de estas cosas, sino estaban aquí. Podíamos conversar, incluso se puede interrumpir con mayor facilidad. No sé si ya estamos con Diego. No. Diego, si nos está escuchando, para que pueda contestar el teléfono, si puedes contestar el número. ¿Sí? Vamos a intentar una llamada telefónica. No sé si también a Marjorie, esto nos falta. Es un tema del Internet, ¿no? Estamos dialogando con Marjorie Chávez, candidata a la Asamblea por Pichincha en el Distrito Norte, lista 6, y con el doctor Diego Ordóñez, candidato a la Asamblea por Pichincha, también Distrito 3 de Creo, listas 21. Estamos ya con el contacto telefónico con Diego. Diego, lamentamos este tema tecnológico, pero así pasa, como suelen decir, hasta en las mejores familias. No sé qué significará, pero es un buen dicho. Diego. Hasta en las mejores radios. Con los mejores periodistas. Exacto, sí, eso, gracias. estoy a la ansiosa, ¿verdad? Sí. Bueno, yo decía hace un momento pues que hay que plantearse esta reestructuración del Estado, ¿no? Bueno, hay que avanzar en la eliminación. Lamentablemente, fíjate, en esta Asamblea Nacional, la propuesta de eliminar el Consejo... Distorsionaron, ¿sí? Le cambiaron, le modificaron, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchísimo interés de mucha gente que... Tú decías un momento, ¿no? Esas son estructuras en las cuales se reparten puestos, ¿no? Se tienen control de cierto poder chiquito, ¿no? Pero de alguna forma muchos creen que eso les permite pues tener incidencia en el manejo del Estado. Ese refugio tiene que ser eliminado, ¿no? En realidad tampoco ahora cuesta mucho, ¿no? Porque la operación ha sido reducida a lo mínimo, ¿no? Sí. A lo mínimo. Y, pero pueden causar grandes problemas. Claro, o sea, en términos de las competencias, pues tienen atribuciones y eso pues puede perjudicar. Luego hay que hacer una reforma para independizar a la fiscalía, ¿no? Yeah. Yo hablaba hace un momento sobre la agenda de seguridad. En la agenda de seguridad, el darle combate a la corrupción pasa por independizar a la fiscalía del control del Consejo de la Judicatura, ¿no? Uh-huh. Esto distorsiona la autonomía, la independencia que debe tener la fiscalía como un órgano que investiga, ¿no? Que nos permite tener la certeza de que los actos de corrupción no van a quedar en impunidad. Entonces, y eso, o sea, que hay que hacer por vía de reforma constitucional. Hay que dotar a la fiscalía de su propia policía para que pueda hacer sus propias investigaciones. ¿Y esto pasa, Diego, por una consulta, por aprovechar las enmiendas que están ahí ya tratándose en la Asamblea? ¿O por qué pasa para transformar?
algunos decían una nueva constituyente, oigan, se puede, manejemos lo que hay, como diría Marjorie. ¿Cómo logramos que esta visión de un Estado que nos garantice justicia, que nos garantice educación, salud, pero que la estructura en general sea también de contrapesos, que la Asamblea sirva, así tengan mayorías los gobiernos, sirva para generar fiscalización también, Diego? A ver, me parece a mí que yo entiendo que hay urgencias en todo sentido, ¿no? Yeah. Pero me parece que desde el gobierno y desde la Asamblea vamos a tener que priorizar qué hay que atender primero. La crisis, lo hemos mencionado, esto es evidente, es de una profundidad inmensa, ¿no? La crisis del año 99 palidece frente a la crisis económica y social que vivimos en el Ecuador. El desempleo es inmenso, ¿no? La perspectiva de recuperación de la economía es remota, ¿no? Aporta en este pesimismo la lentitud en tener un verdadero plan de vacunación. El plan de vacunación no solamente es un tema sanitario, es un tema de urgencia económica. Pero bueno, estamos enfrentados a esta lentitud que impide pues que tengamos una respuesta pronto con una solución que ayude a que la gente pueda recuperar la actividad económica. Entonces decía yo, en términos de prioridades, hay que primero abordar la crisis económica, ¿no? Y las condiciones estructurales de lo legal, en lo administrativo, para crear un ambiente de inversión, de expansión de inversión, de expansión de la actividad petrolera, de expansión de la actividad minera, ¿no? De expansión de la obra pública. Esto me parece a mí que es fundamental. Y obviamente hay que abordar la reforma institucional uh-huh. institucional, que pasa por lo que comentamos hace un momento sobre la reforma del sistema político y el sistema electoral, para impedir pues que se produzca todo lo que se ha producido ahora. El doctor Osvaldo Hurtado decía hace unos días en una entrevista contigo de los incentivos que establece el Código de la Democracia para que tengamos en este momento, sí, 16 candidatos presidenciales, y es que el Estado financie las campañas. El Estado financia las campañas, eso tiene que eliminarse. Entonces, uh-huh. esta reforma institucional tiene que ser abordada, pero yo diría, digamos, en un segundo momento, luego de haber enfrentado... Hay una priorización, entonces, para enfrentar lo económico. Así es, Francisco. Marjorie, entonces, la tarea de fiscalización va a ser importante. No siempre para generar escándalo, pero tampoco para no poder escandalizarnos de las cosas que pasan, sino para hacer un seguimiento, una fiscalización a veces de acompañamiento de lo que pueden estar haciendo los funcionarios públicos. No necesariamente una fiscalización debe terminar con una censura, sino, como digo, no sé si hay la posibilidad de hacer una especie de acompañamiento en los procesos para verificar y que respondan las autoridades. ¿Qué están pensando ustedes en temas de fiscalización, Marjorie? Gracias, Francisco. Me desconecté un ratito, pero aquí estoy de vuelta. Hemos hablado, sí, de la fiscalización, hemos hablado de la lucha contra la corrupción, que esta misma no se limita simplemente a desde nuestra propuesta, un endurecimiento de las penas, sino una reforma normativa que regula el funcionamiento de la Fiscalía General del Estado y la función jurisdiccional. La Fiscalía debe ser independiente y también tiene que crearse una unidad específica que persiga los delitos relacionados con la corrupción, tanto en el sector público, en la Asamblea, en todas las instituciones del Estado, pero también en el privado. Y hay que dotarla de recursos y capacidades técnicas que la hagan efectiva. En el tema de la corrupción, también, Francisco, hay que hablar de devolverle a la Contraloría la facultad de control previo antes de la firma de los contratos con el Estado. Que esto es una facultad que la, entre comillas, Revolución Ciudadana eliminó. El objetivo, por supuesto, desde la Asamblea Nacional es hacer todas las reformas necesarias y trabajar fiscalizando independientemente de quién sea, ni de dónde venga, ni qué color tiene. Uh-huh. Ese es un compromiso que tenemos todos quienes aspiramos llegar a la Asamblea Nacional, porque es parte de devolver esta credibilidad, esta confianza, y devolverle la institucionalidad a esta Asamblea Nacional, que está tan venida menos, pero que sí podemos, si trabajamos duro, si trabajamos con honestidad, hacerlo, Francisco.
Diego, bueno, la tarea de fiscalización incluso a un gobierno que se puede respaldar, o si no, a un gobierno que no sea de la línea del partido. La fiscalización, esta que va quedando, una que no hay que olvidar que tenían una comisión no de fiscalización, sino de archivo. ¿Cómo hacerla? ¿Qué plantean, Diego, con experiencia y eso? ¿Qué plantean hacer desde el ámbito de fiscalización? La disyuntiva el 7 de febrero tiene que ver con el tipo de gestión o la calidad de la gestión o los valores que se impriman en la gestión, ¿no? Si queremos reproducir el modelo del correísmo, vamos a tener en la Comisión de Fiscalización un grupo de cómplices que lo que hicieron y lo que harían es proteger con un manto de impunidad a los corruptos, a los ladrones, ¿no? Yo quiero recordar en el inicio del gobierno, ¿no?, cuando se iniciaban las investigaciones para establecer responsabilidades de Glass, en ese momento lo recibieron con alfombras rojas, ¿sí? En la Comisión de Fiscalización le exoneraron. Yo conocía de la versión de los integrantes de en ese momento el grupo de Alianza País, ¿no?, de que lo que tuvieron que hacer fue por una orden de encubrir a Glass, de tapar a Glass. Luego eso se reveló judicialmente, pues, y Glass está preso y esperemos que esté preso por largo tiempo cumpliendo las penas acumulativas que se le van a venir cayendo, y ojalá otros sinvergüenzas tipo Correa también caigan en la cárcel como debe ser. Entonces, la disyuntiva del domingo, decía Francisco, es esta, ¿no? Primero, el que tengamos una asamblea cómplice, una comisión de fiscalización cómplice de encubridores de la corrupción, ¿no?, y también una legislación que impida el control social. Uno de los planteamientos que van en el primer bloque de reformas en el gobierno de Guillermo Lasso, es en la derogatoria de la ley de comunicación, no de reformas de la ley de comunicación, derogar la ley de comunicación. La mejor ley de comunicación es la que no existe. ¿Por qué? Porque por más que haya supuesta buena intención, en una palabra, queda en, la una tentación. Línea, en un artículo, quedan alguna manera de intervención, uh-huh, del poder político en el trabajo de los periodistas. Y la corrupción es muchísimo, Francisco, en el pasado. Se develó, y digamos durante el gobierno de Correa, incluso con las restricciones, con la persecución que hubo, se develó por el trabajo investigativo de los periodistas. Y esto tiene que ser libérrimo, no tiene que tener ningún tipo de limitación. El día domingo decidimos eso. Decidimos que tengamos en el Ecuador prensa libre por la derogatoria de la ley de comunicación, tengamos una asamblea y un gobierno de gente honrada y no de encubridores con la corrupción. Esa es la disyuntiva del domingo. Y esto tiene que ver con lo que planteamos, tiene que ser, me parece, un compromiso de los ecuatorianos, ¿no?, de perfilar el futuro del Ecuador, no poniéndonos al pasado esa pesadilla del correísmo, ¿no?, de los 10 años de correísmo, traerle a tiempo presente, ¿no?, sino el perfilar el futuro por estas transformaciones, por institucionalizar el Ecuador, por garantizar inversión privada, por garantizar estabilidad económica, por garantizar un gobierno honrado, por garantizar la vigencia total de los derechos de las libertades. Este es el modelo, esta es la disyuntiva, ¿no? Diego, Lasso tiene un proyecto político, uh-huh, y tiene una absoluta convicción de respeto a las instituciones y la democracia, en contraste con lo que representa el correísmo, ¿no? Arauz no quiere gobierno para gobernar, sino para liberar a los sentenciados de la cárcel. Esa es la verdad. Y eso lo ha dicho. Entonces, sí, quería aprovechar, por la propuesta de la pregunta, Francisco, para establecer esta diferencia, esta disyuntiva que vamos a enfrentar en pocos días, ¿no? El domingo 7.
Sí, el día domingo es y es una decisión, hay que ir a votar, es una decisión de todos, no podemos renunciar a eso y ya ustedes han dicho las posibilidades que tienen de escoger. Yo quiero agradecer a Marjorie Chávez, candidata a la Asamblea por Pichincha, lista 6, y a Diego Ordóñez, candidato a la Asamblea por el distrito 3, por la lista, creo, listas 21. Muchísimas gracias, Diego y Marjorie, por acompañarnos. Estaremos en contacto. Muchas